Mensaje del 23 de abril del 2021. Mensaje público. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, un corazón amargado es un corazón que tiene ira y no puede perdonar. Un corazón así no puede olvidar las ofensas perpetradas en su contra. Además, no hace ningún intento para olvidar ninguna ofensa. Yo no puedo llenar con mi gracia el corazón amargado, pues no hay espacio en un corazón así. Ya está lleno de ira y recuerdos negativos. Por otro lado, el corazón que hace todo lo posible por perdonar y olvidar está abierto a mi llamado y a mi gracia. Está en paz y vive para aceptar mi voluntad para él. El corazón que perdona es mi instrumento dispuesto en el mundo. Anhela agradable y se dedica a obedecer mis mandamientos. Debido a que hay muchos que cavilan sobre el pasado, no puede hacerse mucho esfuerzo en el presente para lograr la paz entre las naciones y entre las personas en general. Los rencores nunca provienen de mí y perjudican a naciones y grupos enteros. Hablo aquí para reconciliar a toda la humanidad, para que me amen a mí, para que se perdonen unos a otros y para que superen la amargura. Lean Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 4. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo.